M'agrada molt viatjar. Esquiar en terrenys desconeguts i conèixer gent nova és algo que porta el nostre esport i que ens enriqueix molt com a persones. Pudimos contar con la compañía de Nicky Salencon, que ha nacido ahí y ha crecido ahí. Fue todo un placer poder esquiar con él y que nos enseñara todos los rincones. La Patagònia és un lloc espectacular, amb muntanyes i paisatges molt diferents al que estem acostumats. I el refugi Frey n'és un exemple. Un pequeño refugio que hay bien escondido entre medio de las montañas, donde enfrente tienes un lago y un espectacular circo, donde tienes mil canales, mil posibilidades, mil sitios donde ir, que podrías estar ahí toda tu vida y no te la acabarías nunca. Estamos en un medio que es la montaña y por desgracia no podemos tenerlo todo al 100% controlado. Y esa caída, pues la verdad que me hizo mucho que pensar y replantear las cosas. No pasó nada, pero bueno, quedé al borde ahí del precipicio y te hace replantearte un poco todo. Aquí estamos, ya hemos subido hasta casi la mitad. Estamos en el paso más comprometido, ya que tenemos un paso un poco jodido. Voy a tener que escalar y luego buscar un sitio arriba para poner un pitón para pelar este tramo. Bueno, pues ya hemos montado el pitón, hemos ido a buscar los esquís. Está la cuerda instalada para el rappel de luego.
Ah, solo nos queda subir hasta arriba. Aquí ya se encajona la cosa. La liberación que sientes cuando llegas abajo es realmente cuando lo disfrutas. Una actividad que estás todo el rato al 100% de tensión, atento a todo. Una explosión de descarga de todos los sentimientos que tienes dentro guardados. Damn.
siempre vamos a estar esquiando en polvo, entonces pues bueno, cuando las condiciones han cambiado, la nieve se puso muy pesada y en muchas zonas muy muy dura, no nos vamos a quedar en casa. Con nuestro compañero Dorian y Chema, que estuvo grabando, fuimos los cuatro, y la solución pues es buscar actividades adaptadas a las condiciones de nieve que hay. Imagina't, quatre col·legues perduts enmig dels Andes baixant per una canal on hauran de fer dos ràpels per poder-ne sortir. Poder compartir amb els teus col·legues íntims una activitat com aquesta no té preu. Vale, ara déjate caer ya pa dentro, Millán. Mi sitio favorito de toda Sudamérica es Los Dedos del Fraile. Es un lugar mágico. Estem envoltats de muntanyes que fan 5.000, prop de 6.000 metres, i tot això et fa sentir molt petit. ¡Hala, chaval! ¡Buah! ¡Buah, Aymar! Line, stupid line ever, no?